clases de consulta. Arranco por la 1. Espéreme Y un segundito, espéreme la un primera segundito. pregunta tiene que ver con, o sea, Espéreme, siguiendo la espéreme, espéreme. bibliografía. Sí. Espéreme, Sofía, espéreme. ¿Usted tiene muchas preguntas? Seis. ¿Cómo? ¿Tres? Seis. ¿Seis? Bueno, va a ser una. Después le vamos a dar oportunidad a otros compañeros. Cuando peguemos la vuelta, seguimos con usted. ¿Sí? La Perfecto, escucho. perfecto, perfecto. Dígame. Bueno, arranco por la primera de la unidad 1, respecto, o sea, siguiendo la bibliografía, respecto a las conexiones entre el derecho real y el derecho creditorio. Mi pregunta sería, ¿dónde, o sea, si me podría dar un ejemplo de dónde el derecho creditorio o personal es accesorio del derecho real? El derecho personal accesorio del derecho real. Claro. Bueno, en general son independientes. No hay un principio de accesoriedad entre ambos derechos. El derecho real corre por un lado y el derecho personal corre por el suyo. Habría, sí, algún tipo de vinculación. Yo no podría decir que es una accesoriedad, pero por ejemplo en el derecho real de hipoteca, que es un derecho real de garantía, está relacionado con un crédito. Creo que ayer dábamos ejemplos del privilegio del acreedor hipotecario. Acá hay un derecho real de hipoteca sobre un inmueble determinado y está correlacionado con una obligación de la cual el titular del derecho real de hipoteca es a su vez acreedor a la restitución de una suma de dinero que le debe el deudor. ¿Sí? Bien. ¿Recuerda el caso de que yo pido un préstamo al banco y el banco me da 1 millón bueno, no sé, con 1 millón ya no hago nada, me da 5 millones de pesos para construirme una casita, y para garantizarse que yo le devuelva esos 5 millones de pesos, ahí está el derecho personal, ¿no? Ahí está el préstamo, está el acreedor y el deudor y la obligación dineraria en el medio. Para garantizar que yo, deudor, devuelva ese préstamo al acreedor, le garantizo con un derecho real de hipoteca sobre el inmueble que se va a construir. Pero yo no Bien. podría decir que hay una accesoriedad del derecho personal al real o viceversa. Están vinculados, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Otra pregunta Gracias. de otro compañero. Después volvemos a usted, Sofía, ¿eh? No la voy a Okay. abandonar. Está bien. Me imagino que los que se han conectado tienen alguna inquietud, por eso estarán Hola, conectados. profe, ¿me escucha? Sí, pero no lo veo, Pablo. A ver, ahí Ahí está. lo vemos, ahí estamos. Profe, Dígame. estuve leyendo los fallos y quería saber si, no sé si contrarían los privilegios en la ley de trabajo. A ver, ¿cuál es su duda? En la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, que decía que tienen privilegio los trabajadores, que Sí. va en contra de los privilegios establecidos en el artículo 2557, puede ser. No, pero atiéndame, el tema es el siguiente. El caso se plantea en el caso jurisprudencial que usted dice, se plantea dentro de los privilegios de la ley de concursos, porque acá había insolvencia del empleador. No se aplicaron los privilegios del Código Civil, sino que la colisión está entre los convenios de la UIT con la graduación de los privilegios en la ley de concursos, no con el 2582 del Código Civil Comercial. ¿Eh? Como en la nueva ley de concursos no estaba regulado, como sí lo estaba en la vieja 19551, el privilegio del crédito laboral, entonces se tuvo que recurrir a los convenios internacionales, supranacionales, como son
los convenios de la OIT para encontrar ahí, en una norma supranacional, un privilegio a favor del trabajador, a favor del crédito del trabajador, que no estaba en el derecho interno. ¿Se entendió? ¿Pablo? No lo escucho, discúlpeme. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, Carlos? Disculpen la demora. Bien? No, por favor, no hay peligro en la demora. No hay peligro en la demora acá. ¿Otra pregunta? Yo le quería hacer una consulta sobre algo de la clase de ayer, que es probable que a mí no me haya quedado claro, estoy mirando mis apuntes. Creo que es del artículo 2586, el inciso C, donde habla... Si quiere lo copio en el chat, así hago más. No, está bien, lo tenemos a mano el código, no hay problema. Sí. Donde habla de los créditos con garantía real. Y ahí me hice un lío sobre el orden. Siempre tienen prioridad, no importa si dejó, porque yo anoté algo en un ejemplo, si dejó de pagar antes las expensas o las dejó de pagar después. Recuerde cuál es el principio general. El principio general es el orden de los incisos del 2582. El 2586 lo que trae son excepciones a ese principio general. En el 2582, los créditos con garantía real están en el inciso E. A ver, vamos a corroborar. Por ejemplo, claro, la hipoteca o la anticresis. Esos son tipos de derechos reales que ustedes los van a profundizar cuando lleguen a la materia de derechos reales. Sí. Pero en cambio, son todos... Claro, en cambio, los créditos laborales están en el inciso B. Por lo tanto, en términos generales, cobra antes el crédito del trabajador que el crédito del acreedor hipotecario. ¿Sí? Salvo, dice el inciso E del 2586, que los créditos con garantía real van a prevalecer sobre los laborales, devengados con posterioridad a la constitución de la garantía. Recuerda que decíamos, acá se hace aplicación, el 2586 lo que hace es aplicación del principio del que primero en el tiempo, más poderoso en el derecho. Si el crédito laboral nació con posterioridad al crédito con garantía real, entonces, por excepción, cobra antes el acreedor hipotecario y después el trabajador. Si el crédito laboral nació antes que el crédito con garantía real, entonces cobra primero el trabajador y luego el acreedor hipotecario, por ejemplo. ¿Sí? El tiempo entonces se toma desde el nacimiento del crédito. Desde el nacimiento del crédito. Desde el nacimiento de la relación laboral, por un lado, o desde el nacimiento del crédito hipotecario por el otro. Claro, no desde el momento de la deuda. Desde que empieza a haber... Puede o no coincidir. Puede o no coincidir. Claro. Porque siempre... si se constituyó la obligación en el mismo momento en que se constituye la garantía, por ejemplo, una hipoteca, muchas veces se hace la compra-venta del inmueble y en simultáneo con la hipoteca... Sí. Sobre la compra. Entonces, en ese caso coincidiría. También puede ser que se hipoteque con posterioridad a tener la propiedad. Entonces, en ese caso no coincide. Entonces, lo que usted tiene que tomar en este caso es la preferencia que le da este inciso respecto a esa garantía. Entonces, el momento válido va a ser en el momento en que se constituyó la garantía. Sea una hipoteca, una anticrédito. De todos modos, recordemos lo siguiente. Estamos ejemplificando un poco en abstracto, pero recordemos que el asiento del privilegio del crédito laboral son cosas muebles. Lo dice claramente el inciso B. El asiento es sobre las mercaderías, las materias primas y las maquinarias de propiedad del deudor. Por lo tanto, el caso del 2586 sería respecto de un crédito con garantía real, pero prendario, no hipotecario. Yo para aclararlo, estuvimos ejemplificando con la hipoteca.
pero la realidad es que sería un crédito. Porque no es sobre el inmueble. No. Claro. Los créditos laborales tienen el privilegio, se asienta en herramientas, maquinarias o cosas que existan dentro del establecimiento y que sirvan para la explotación, además. Claro, sí, sí. Si hay un televisor adentro. Claro, para esparcimiento, una cocina, para cocinar. Claro, ¿no? Sería un qué sé yo, un tractor en una explotación agropecuaria, una sierra mecánica en una carpintería, a eso nos referimos. Sí, todo lo que haga a las herramientas específicas de la tarea. Correcto, es así. Muchas gracias. No, de nada. ¿Te imaginas, Claudia? Ayer di una clase de privilegios y con COVID. Imagínate lo que puede haber salido. Bueno, me imagino que muy bien, porque si 24 horas después están consultando, quiere decir que entendieron y prestaron atención. No. Mañana damos también otro tema muy importante que tiene diferencias muy sutiles, como que vamos a ver la clasificación de las obligaciones, así que vengan preparados para también. Esto que aclaró recién el doctor son detalles que si no los leen y los preguntan, en una lectura rápida no los van a visualizar. Y la clase de mañana se nos pasa a nosotros también, imagínense, se nos pasa a nosotros. Claro. Así que... Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta en relación a una palabra de un artículo que no puedo darme cuenta si la interpreto bien. Es el 739 de la acción subrogatoria. Cuando se refiere a que el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, esa es mi duda. Que sea exigible. O no exigible. Claro, bueno, que no esté vencido, que no haya entrado en mora, que sea líquida la deuda. No hace falta. Recuerda usted que la acción subrogatoria es conservatoria del patrimonio del deudor. Es decir, el acreedor que inicia la acción subrogatoria no cobra, sino que, digamos, arrima bienes al patrimonio del deudor. Y recuerde esto, los que se benefician con esa acción subrogatoria son todos los acreedores del deudor. Por eso no es necesario que ni el que el crédito sea ni que el crédito sea líquido, es decir, que se sepa cuánto sea deuda, ni que sea exigible, puede tener todavía una fecha de vencimiento posterior. Tampoco es necesario que el importe por el cual yo intento la acción subrogatoria coincida con el monto de lo que el deudor me adeuda. Que sí son todas cuestiones a tener en cuenta en la acción directa. El crédito tiene que ser líquido, tiene que ser exigible, se debe hacer por el monto de lo que mi deudor me debe a mí, o por lo menos, como máximo, por lo que el deudor de mi deudor le debe a mi deudor. Las dos limitaciones que digo yo siempre, limitación cuantitativa y limitación cualitativa. La cualitativa es que tiene que ser en esa relación de contratación y subcontratación, y la cuantitativa es que nunca va a poder exigir más de lo que se le debe cuando se salta al deudor del medio. Imagínense, así que es una diferencia. Fíjese este ejemplo. Usted me debe a mí 1.000 pesos y no me los paga y yo no tengo manera de poder cobrárselos. Y yo sé que usted es heredera en una sucesión. Por lo tanto, yo, y usted no inicia la sucesión, yo como acreedor suyo puedo en su nombre iniciar la sucesión de la cual usted es heredero. Y en esa sucesión usted por ahí va a heredar 10 departamentos, 12 autos y lo que fuera. Pero usted me debe 1.000 pesos nomás. No importa. Yo inicio la acción subrogatoria por toda la sucesión de la cual usted es heredera. Todos esos bienes ingresan a su patrimonio. Yo después iré y cobraré mis 1.000 pesos. Y todos los otros acreedores suyos irán y cobrarán sus créditos. Por eso puede ser exigible o puede no ser exigible. No es necesaria la exigibilidad para intentar la acción subrogatoria. ¿Sí? Bien, sí, entiendo. Por ahí había interpretado mal la acción. ¿Otra? Hola.
Buenas tardes. Yo tenía Hola. más que nada varias dudas. La primera vendría a ser respecto a las obligaciones propter rem y scripta rem, porque me puse a leer en los libros y eso, y si bien puedo distinguir bien la propter rem en el sentido de que es cuando se transfiere la obligación con la titularidad de la cosa, por ejemplo, yo vendo un inmueble y un... O sea, creo que había un ejemplo en el libro donde mi vecino, ¿no?, construye una medianera y yo tengo la obligación de pagarle la mitad. Yo vendo ese inmueble, la persona que adquiere ese inmueble transfiere, o sea, yo transfiero la obligación al nuevo locatario de que pague en este caso la medianera. Pero la scripta rem no me termina de cerrar. Claro. Al nuevo propietario, eso. Ya no sería el locatario. Y la scripta rem no termina de entenderla muy bien porque dan un ejemplo de, por ejemplo, cuando se declara la quiebra de unos edificios. Y la persona, si ya paga, creo que era el 25%, tiene derecho a reclamar. Pero más que eso, no. O sea, no logro entender bien la mire, diferencia. Nosotros, una sé que se transmite y la otra no. Mire, esa segunda obligación, esa, la scripta rem, nosotros no le da, no la, ni siquiera la hemos mencionado en el programa. Yo le pediría que, para no generar confusión en su caso y en el resto de sus compañeros que no han analizado el tema, no vale la pena que yo les haga, con nosotros les hagamos una diferenciación, porque podemos llegar a contribuir un poco más a la confusión general. ¿Qué desea? Si usted porque ya las propter rem son, claro, que ya, ya tiene ya su tiene complejidad. Así que no, nosotros no, la, no, las, este, no las estamos reclamando en el programa de derecho de las obligaciones, así que no vamos a incluir un tema que por ahí a usted le sirve particularmente, pero a sus compañeros puede que los confunda más. Si usted sabe bien las propter rem, no se haga problema. Bien, ¿otra perfecto. Pregunta? La otra pregunta no, espere, era espere. Sobre... Espere, prisa, espere, espere, vamos a darle oportunidad a otros. Sí. Cuando no haya más nadie por preguntar, entonces volvemos a Sofía, que tiene sus 5 preguntas más, y a usted también. A ver... No, no hay más. Volvemos a Sofía, ¿eh? No vamos para el tiempo. Sí. Ah, no. Bueno, Sofía, su segunda pregunta. Bueno. También respecto a la unidad 1, dentro de la naturaleza jurídica, de la obligación, ¿no?, había varias doctrinas. Una de ellas era... ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Ah, ok. La doctrina de deuda, o sea, del débito y la responsabilidad, que habla de lo que es la responsabilidad sin deuda, que la pude entender, pero la deuda sin responsabilidad no. Entonces quería consultar si me podrían también dar un ejemplo respecto de esta cuestión. Mire, son dos alternativas un tanto tiradas de los pelos, ¿eh? La de la responsabilidad sin deuda, por ejemplo, digamos, estas son críticas que se le hacen a la teoría. Dicen, hay casos de responsabilidad sin deuda, como por ejemplo el garante o el fiador de un contrato, ¿eh? Es responsable, pero no ha generado la deuda. No es así, no es así, porque el fiador suscribió el contrato de locación y asumió la deuda del deudor. Por lo tanto, hay deuda y hay responsabilidad. Hay deuda por parte del locatario y responsabilidad por parte del locatario, y hay deuda por parte del fiador y responsabilidad por parte del fiador. En cambio, los casos de deuda sin responsabilidad, si bien podíamos entender que existían en el código anterior, hoy ya no existen más, ya no hay más. Porque se daba como ejemplo las obligaciones naturales. Se decía, hay deuda, porque yo soy deudor, pero no hay responsabilidad porque pago si quiero y si no quiero no pago. Y el acreedor no tiene ninguna acción como para reclamarme en justicia lo que yo adeudo. Era el viejo artículo 515, que si ustedes buscan en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ahí estaban las obligaciones naturales. Esas obligaciones naturales desaparecieron del nuevo Código. Y se han transformado en lo que se denomina deberes morales. Los deberes morales no son... Mañana vemos ese tema. Los deberes morales no son obligaciones. Porque hasta por definición, para que haya obligación, como dice la última parte del 724, ante el incumplimiento, el acreedor tiene el derecho
a obtener forzadamente la satisfacción del interés. O por lo menos intentarlo, pero tiene ese derecho. ¿Eh? Si no hay lo que se denomina la posibilidad, la posibilidad de ejecutar en justicia, entonces no es una obligación. ¿Eh? No hay casos entonces de deuda sin recursos. Gracias. ¿Brisa quiere atacar con su segunda pregunta? Mi segunda pregunta era sobre la cláusula penal, que no me terminó, o sea, no terminé de entender bien que está la compensatoria y después está la parte de la mora, que vendrían a ser lo de los requisitos. Cuando la se moratoria. Da la. Claro. Cuando se da la inejecución total de la obligación, es decir, por ejemplo, que la persona no hace nada, se da entonces que la persona tiene que dar una compensación y en el caso donde se extingue, o sea, cuando pasa el tiempo, entra en mora. Lo que no termino de entender bien es la diferencia en sí de ambas, o sea, tanto de la mora como de la inejecución total, porque tengo entendido de que si hay inejecución total, porque la parte no acciona, entra en mora directamente. Entonces... No, mire, siendo puristas no es tan así. Los autores modernos, como Pizarro, por ejemplo, a quien hoy siguen la mayoría, entienden que solo hay mora cuando existe la posibilidad de cumplimiento tardío. ¿Eh? En los casos donde el incumplimiento es absoluto... La torta de casamiento, la torta de cumpleaños... La destrucción de la cosa. ¿Eh? Claro. Es decir, los casos de imposibilidad, los casos de inejecución total se dan o porque la cosa que debía entregarse se destruyó, si es una obligación de dar cosas, o porque al acreedor ya no le interesa el cumplimiento tardío, como la torta de cumpleaños. ¿Eh? Entonces, en esos casos no podemos hablar de mora, sino que hablamos de inejecución total, dice Pizarro. En cambio, si la obligación es pasible de ser cumplida en forma tardía, ahí sí, entonces hablamos de mora. Le di esta explicación previa, pero me olvidé cuál era su pregunta. Ah, en la cláusula penal. La cláusula penal puede pactarse o en una obligación, en el caso de que haya mora en el cumplimiento, supóngase un contrato de locación, donde en la cláusula tercera se dice el locatario deberá pagar el precio del alquiler de entre el 1 y el 10 de cada mes. Por cada día de retraso deberá pagar el 10% de intereses. Esa es una cláusula penal moratoria. ¿Por qué? Porque al acreedor todavía le interesa que le paguen el alquiler, aunque sea el 11, el 12, el 13 de cada mes. ¿Eh? ¿Va a tener una consecuencia? Perdóname, Claudia. ¿Va a poder acumular al cumplimiento de la prestación, el monto del alquiler, va a poder acumular el monto de la cláusula penal moratoria, el tanto por ciento mensual mientras dure la mora? En cambio, en la cláusula penal compensatoria, que está pactada para la inejecución total, el acreedor no puede pedir las dos cosas, el cumplimiento de la prestación más la cláusula penal, sino una de las dos. ¿Por qué? Porque acá la cláusula penal compensatoria por inejecución total viene a sustituir al cumplimiento de la prestación y viene a sustituir a la indemnización de los daños y perjuicios. Tiene la ventaja de que yo no debo demostrar que hubo daños para poder exigir el cumplimiento de la pena. ¿Eh? Se prevé para obligaciones distintas. Se prevé, en un contrato hay 25 obligaciones distintas y puede haber 25 cláusulas penales en cada una de ellas. En muchos casos habrá cláusulas penales moratorias y en muchos otros compensatorias. Depende de que se prevea el cumplimiento, la posibilidad de cumplimiento tardío o de que la inejecución de la obligación de que se trate sea total. ¿Eh? ¿Sofía? U otros, ¿no?, que estén ahí... ¿Con alguna inquietud? Profe. Sí, Abril, la escuchamos. Cuando se hablan de los efectos de las obligaciones, que se hablan de los inmediatos y los diferidos, también hablan de los instantáneos y los de duración, pero no entiendo si hay una diferencia entre los inmediatos y los instantáneos, porque los explica como en dos diferentes, pero me pareciera que son los mismos. ¿Entre los inmediatos y cuáles, perdón? Instantáneos. O sea, ¿son los mismos? Sí. Ah, porque inmediato o instantáneo.
Claro, no, porque en el libro los explica como diferentes, entonces. Ah, ¿en qué libro? No me acuerdo ahora, discúlpeme. En el de Pizarro. O sea, tengo, o sea, la explicación parece la misma, pero como estaban en diferente. ¿Sí? Por ahí hace alguna diferenciación sutil, yo no la recuerdo, pero los efectos inmediatos e instantáneos son los que se producen en el momento en claro. que la obligación se cumple. Y los diferidos, o cómo los denomina, o de qué otra manera. No, instantáneos e inmediatos. Son muy similares, por eso la descripción lo menciona muy, con palabras muy similares. El instantáneo es cuando comienza y termina en ese preciso momento. Voy a comprar cigarrillos, pago y obtengo el paquete de cigarrillos. Instantáneo. El inmediato, a veces hay un delay entre el cierre de la contratación, en el caso de que sea, por ejemplo, una contratación de compra-venta, y el efecto. Puede ocurrir cuando se paga algo a través de un medio electrónico y ustedes, en el preciso momento no reciben, sino hay un delay hasta que obtienen la contraprestación. Pero el momento en que se concreta la negociación es idéntico, en un caso o en el otro. Vuelvo a insistir, en el instantáneo no quedan más efectos, comenzó y terminó. En el inmediato, a veces hay un delay entre la satisfacción y el momento en que se contrató. No sé si te queda claro, Abril. Y entonces en los diferidos y los de duración también hay una diferencia. No, los diferidos ya es sí, otro. Ahí, sí ahí ya tenemos un lapso de tiempo donde en el momento de crearse la obligación ya está previsto. En el diferido, el momento del origen de la obligación, el tiempo de originarse la obligación, no coincide con el momento en que se cumple. Es decir, yo compro algo hoy y lo debo pagar dentro de 30 días. En cambio, en el de duración, la prestación se va partiendo en periodos de tiempo hasta la culminación total. Por ejemplo, un contrato de locación, donde yo el alquiler lo pago todos los meses, una vez por mes, durante 24 meses, que es lo que dura, o 36 ahora, que es lo que dura el contrato de locación. Diferido, se difiere, se pospone el pago. De duración o permanente, se va pagando periódicamente. Esa es la diferencia. Sí, creo que nos quedamos con Sofía, ¿no? No me estará agregando no preguntas. No sé si Brisa Sofía, tenía ¿no? otra pregunta. No, estoy tomando apuntes. Ah. No, acá Sofía ya que es la primera que tiene 6 preguntas en total. No entendió nada, ¿viste, Claudia? No entendió nada. No, igual ya han contestado 3, así que reduje la cantidad. Muy bien, muy bien. Dele, bueno, ¿alguno Sofía. Más tiene alguna otra pregunta, chicos? ¿O los dejamos para que sigan leyendo? No, creo que hay. Ah. Creo que Sofía todavía tiene. Ah. A mí me quedó una, la última. Ah, está bien. Dele, no, dele. Te entendí que había quedado en 3, perdóname. No. Bueno, vuelvo a la última entonces. Bueno, tiene que ver con el enriquecimiento sin causa. Explico lo que entendí, no sé si es correcto. Entiendo que una persona se beneficia sin tener una causa justificada para ello. Eso es lo que entendí de enriquecimiento sin causa. Y bueno, saber si está bien, si está mal, y un ejemplo que me haga esclarecer mi idea. Sí. ¿Me dejás? Me falta la mitad. Carlos. Dale, Claudia. Bueno, dale, pues. No, digo porque hace unos años me sirvió un ejemplo que dábamos en economía y hablábamos de vasos comunicantes. El secreto en el enriquecimiento sin causa es la demostración objetiva de el aumento en el patrimonio de quien se enriqueció en desmedro de la disminución del patrimonio sobre quien recayó esa disminución. Ahora, el dato objetivo en esta figura es que debe haber un correlato o una demostración objetiva
entre el aumento y la disminución del otro lado. Por eso digo vasos comunicantes. En uno me reduce el líquido patrimonial y en el otro me aumenta el líquido patrimonial. Y a quien le aumenta no puede demostrar la justificación de cómo hizo para que su patrimonio aumente y cómo vincula la disminución del patrimonio. Esto se da mucho en materia societaria, ¿no? Cuando se descubre que alguno de los socios, por ejemplo, especialmente si tiene alguna función administrativa, de repente su patrimonio se ve enormemente enriquecido, digamos, o sin justificación, y cuando corren el velo y comienza a investigarse un poquito las cuentas societarias, se puede observar, en materia de películas y demás, ¿no? Se puede determinar que de a poquito se estuvo haciendo algún tipo de transferencias inexplicables o sin fundamento. Esa sería una de las posibilidades, ¿no? En materia societaria que se da. Después puede haber muchísimos casos, pero ¿quién es quien tiene que demostrar esta vinculación y los dos datos que tienen que estar conectados, aumento y disminución? ¿Quién lo alegue? Quien quiera demostrar que hubo un enriquecimiento sin causa contra un sujeto, es quien tiene la carga probatoria de demostrarlo. Por supuesto, la otra parte va a tener la defensa y tendrá que ver si puede acreditar o no cómo aumentó su patrimonio. Pero en principio, el dato relevante de esta figura es esta concatenación entre un aumento y la disminución. Fíjense que nosotros lo vimos el enriquecimiento sin causa en el pago por terceros. Si ustedes recuerdan, el tercero no interesado que paga en contra de la voluntad del deudor, solo tiene, dice por ahí en los 882, creo por ahí, solo tiene para recuperar lo que pagó la acción de enriquecimiento sin causa. No claro. Tiene la acción de subrogación legal. Y acá es un caso clásico de lo que explicaba recién la doctora. ¿Por qué? Porque yo soy un tercero, no interesado. No tengo ninguna razón por la cual se me produzca un perjuicio en mi patrimonio si la deuda del deudor no sea pagada. Encima el deudor viene y me dice, no pagues. Manifiesta su voluntad contraria. Y yo tosudamente, de todas maneras, voy y le pago al acreedor. Y el acreedor me recibe el pago. Ese es un típico caso de enriquecimiento sin causa. ¿Se claro. produce el enriquecimiento de un patrimonio? Sí. ¿Cuál? El del deudor, no por aumento del activo, pero sí por disminución de su pasivo. Le he pagado una deuda y el acreedor me la ha cobrado. Segundo, ¿se produce un empobrecimiento en otro patrimonio? Sí. ¿Cuál? En el mío, que tuve que sacarlo, decidí sacar los 1.000 pesos y pagárselos al acreedor. ¿Está? Y esos vasos comunicantes indican que falla la causa. No hay una causa que justifique que yo me haya empobrecido y que el deudor se haya enriquecido. Por lo tanto, la única alternativa que tengo si pretendo lograr recuperar algo de lo que perdí es ir por vía del enriquecimiento sin causa. ¿Me entendió? Perfecto, sí. Justo tal cual como le está explicando, era uno de los incisos del trabajo práctico. Así. Ah, bien, bueno. Tal cual. Y no lo hice bueno. Yo, el trabajo para aquí. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Brisa, ¿a usted le quedó algo? Bueno, una era la que recién respondieron, y bueno, la última que me queda es sobre el tema de privilegios que dio la otra clase, y me puse a pensar un poco cuando estuve leyendo qué pasaría en el caso donde chocara una causa humanitaria con una causa económica, ¿no? Si bien hay un orden en el artículo 2582, perdón, 2586, sobre qué principio preponderar al otro, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, que sean se den en el mismo tiempo? Recién lo hemos visto. Yo entré tarde porque estaba con el link de la plenaria. Fíjese que la razón del privilegio del crédito laboral es humanitaria. La razón es humanitaria. El sueldo, el salario del trabajador tiene naturaleza alimentaria, para mantener a su familia de manera lo más digna posible.
Por lo tanto, por razones humanitarias se le otorga un privilegio. La razón del privilegio del acreedor hipotecario es eminentemente económica, macroeconómica, les diría. No existiría más el crédito y como consiguiente no podría la economía de un país no podría mejorar si no existiera el crédito. Y por eso entonces va a haber gente, bancos fundamentalmente, que presten dinero porque saben que van a cobrar antes que los demás. Nadie prestaría dinero si tuviera que ir a la cola después a tratar de cobrar su crédito y no lo cobrara nunca. Ahí chocan las razones humanitarias y las económicas, y vimos recién un caso en el 2586, donde según el tiempo en que se hayan producido el nacimiento de estos dos créditos, va a prevalecer el crédito que se le dio privilegio por razón humanitaria, que es el laboral, o va a prevalecer el crédito que se le dio privilegio por razones económicas, que es el prendario. ¿Está? Claro, mi pregunta, ya teniendo en cuenta todo eso, es qué pasaría en el caso de que, o sea, la razón humanitaria y económica se juntaran y el tiempo del crédito se diera en el mismo momento. Y o sea, cobran la prorrata, lo dice la última parte de hay un artículo que lo dice. No sé si era la última parte. O sea, mitad y mitad sería más o menos prorrata, ¿no? No. El último inciso creo que es. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorrata. Prorrata no es partes iguales. Es en forma tantas proporcional. Tantas partes como bien. Claro. Perfecto. ¿Eh? Bueno, ¿alguien más? Yo quería preguntar, en relación a la subrogación real, una parte de un párrafo del libro de Pizarro que... ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, dice, la cuestión solo tiene importancia, bueno, la subrogación real, ¿no? En materia de privilegios especiales, cuyo asiento está por definición individualizado. En cambio, pierde todo interés tratándose de privilegios generales, que recaen sobre todo el patrimonio del deudor, dado que estos actúan como una garantía global o flotante, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se da solo en el caso de los privilegios especiales? ¿Qué es la subrogación real? La subrogación real indica que si la cosa que sirve de asiento al privilegio sale del patrimonio del deudor, el privilegio se va a ejercer sobre el precio que ingresa como pago, como indemnización o lo que fuera. Se subroga la cosa en el dinero que ingresa. Y tiene razón Pizarro que esto tiene solo relevancia en los casos de privilegios especiales, porque en los privilegios generales siempre va a haber cosas en el patrimonio del deudor respecto del cual se asiente el privilegio general. Recuerde usted que el privilegio general es el que se ejerce sobre todos los bienes del patrimonio del deudor, ¿eh? No sobre un bien en particular. De tal manera, si sale un bien, bueno, hay otro bien que sirve de asiento a ese privilegio general, salvo que salgan todos y que ya no exista patrimonio, bueno, entonces ya es como sacarle jugo a una piedra, ¿eh? Pero mientras haya un bien en el patrimonio del deudor, ese bien va a funcionar como asiento del privilegio general. En cambio, es interesante la noción de subrogación real cuando el privilegio es especial. Recordemos, por ejemplo, cuando hablábamos del crédito de los trabajadores, que decíamos, según el 2582 inciso B, el asiento del privilegio del crédito del trabajador eran las mercaderías, las materias primas y las maquinarias. Bueno, supóngase que entre las maquinarias había un tractor. Ese tractor se subastó, salió del patrimonio del deudor, pero ingresó dinero. Bueno, ya el asiento del privilegio del crédito laboral no va a ser el tractor, porque ya no está en el patrimonio del deudor, pero sí va a ser el dinero que ingresó en sustitución de ese bien. Subrogación real, tiene razón Pizarro, solo adquiere relevancia en caso de privilegios especiales y no es necesario en los privilegios generales. ¿Se entendió? Sí, sí, por ahí me falta un poco más de adquirir, ¿no? Más,
hacerlo más amplificado, tal, a tener una visión más general, ¿no? Como que me cuesta unir todos los casos en el mismo caso, digamos, todas las posibilidades al mismo. Si le sirve de consuelo, seguimos uniendo toda la vida nosotros, ¿eh? Siempre falta algo, ¿eh? Pero los docentes sabemos qué es lo que tienen y qué es lo que les falta a los estudiantes, y en función de ellos es la profundidad que hacemos a las evaluaciones. Bien. Bueno, si no hay más temas que tratar, levantaremos la sesión. ¿Sí? No es un tema de preguntas, sino más que nada de la metodología del examen. ¿Pasó al 10 de mayo el examen o sigue siendo el 29? Ay, vos, Claudia, tenés. Yo estuve medio con mi enfermedad. Sí, aparentemente pasó para mayo y todavía no está definido si va a ser oral o escrito. Cada comisión tendrá su. Todavía está en debate. El tema se les va a comunicar la semana que viene. Pero sí, pasó el examen. Sí, creo que hubo una cuestión de administrativa de la facultad, ¿no? Que nos lo cambiaron de la facultad. Sí. 10 de mayo, dice acá Cecilia, que pasó para el 10 de mayo, que está informando el Centro de Estudiantes. Bueno, chicos, nos seguimos viendo. ¿Hasta qué unidades entrarían en el primer parcial? Creo que ahora lo tiene que corregir ese tema el doctor Lustonó, porque como vamos a dar más clases, probablemente entre más temas, la verdad que no le podría decir con seguridad cuáles son los temas. La semana que viene ya tendremos una visión de cómo venimos, hasta dónde vamos llegando. Muy bien, ¿listo? Muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo en las clases. Gracias, hasta Claudia, luego. Nos vemos. Gracias. Adiós.